Tengo frío. Es que no es posible soportar este nauseabundo dolor. Tráeme otra bebida. Por hoy no más. ¡No, tráemela! Para que sigas emborrachándote toda la noche. No, necesito que mañana estés sobrio para firmar los papeles de la venta del trigo. Irma, solamente un trago. ¿No te das cuenta que de otro modo no podré dormir? Una noche en vela no le hace daño a nadie. ¡Irma! ¡Irma! Por favor, solo un poco. ¡Irma! ¡Ay! Papi, mira lo que te traje. Te traje un caldo riquísimo. Ay, papá. Pero ¿quién te dejó abierta la ventana? Hace mucho frío. Es que Irma no soporta el olor de la bebida. ¿Por qué es así contigo, Sabe muy bien que estás enfermo, que no puedes moverte de tu cama. Sí, así. Sí, pero debemos comprenderla. Ella se casó con un hombre todavía joven, fuerte, y ahora... Ahora mírame nada más. Soy un viejo acabado. Pero, si tú todavía eres joven, papá. Y guapo. Además, tú no tienes la culpa de que ese maldito accidente te haya dejado así. Ah, oh, sí. Yo no tengo la culpa de estar paralítico, pero... Pero sí de haberme convertido en... En esto. No supe ser fuerte, hija. No supe afrontar la realidad. No pude. Fui un cobarde, hijita. Me refugié en el maldito vicio para olvidar mi desgracia. En un principio lo logré. Me olvidé de todo. Hasta de ti, que eras tan pequeña, tan indefensa. Y ahora que me doy cuenta de tantas cosas, es demasiado tarde. No hables así, papá. ¿Cómo quieres que te hable si cada vez que te veo? Créeme, hasta me arrepiento de haber nacido. No, papá, no vuelvas a decir eso, por favor. Si tú no hubieras nacido, pues entonces yo tampoco. Yo estoy muy contenta de vivir aquí contigo. De platicar con los animalitos del corral, de ver las flores y de correr por el campo. Te conformas con tan poco, hija. Y es lógico. Si lo único que conoces es esto. ¿No quieres tomar un poquito de caldo? No. Está re sabroso, papá. No, hija, no. Un poquito y ya, mira. Pruébalo. Pruébalo, mira, no. Es que está bien rico. A ver, tantito. No, Mariana, de verdad, no puedo. Está bien. Duérmete ahora. Buenas noches, Mariana. Hija. ¿Sí? Ven. Mira, hazme favor. ¿Por qué no me traes algo? Algo de beber. No, papá. Solo un poco, por favor, hija. En la cocina debe haber. Por favor. No, papá. ¿No? A mí no me pidas eso, por favor. Por favor, hija.
No me lo pidas, por favor. Está bien, hija. Está bien. Buenas noches. Irma. Aquí estoy. ¿Cómo amaneció tu marido? Amaneció. Y eso es bastante. Vaya que es de buena raza, ¿no? Yo no entiendo cómo no se muere todavía. Mira que lleva años atado a una silla de ruedas. Y con todo lo que toma, cualquier otro ya hubiera reventado. No creo que falte mucho. Esta última recaída lo ha dejado completamente sin fuerzas. Ni siquiera puede sostenerse en la silla de ruedas. Anoche tuve que quitarle la botella. ¿Qué? ¿Ya te arrepentiste de fomentar el vicio?